Queridísimos compañeros, nuevos suscriptores, marines espaciales del caos, orcos, eldars, marines espaciales, guardia imperial, engendros del ojo del terror, hijos de su reputísima madre. Espero que todos se encuentren de maravilla. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de El Rincón de Marco. En esta ocasión le vamos a estar dando inicio a la quinta misión de la campaña de Dawn of War 3 llamado El Trepa. Muy bien, eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Como siempre, un saludo a mi amigo de Galiduso, a Belardo, a Ganondorf y a otras personas a las que luego les enviaré saludos porque, siendo sincero, no recuerdo sus nombres. Boss, veamos. Boss, come quick. It's raining scrap. The Yumi's got into a fight in space and now free loot is crashing everywhere! This is perfect! Just the chance I've been waiting for! To get scrap? No! To conquer the rest of this war, you gits! Vale. Hawks are warring to be the next big boss. And each one is gonna come running for this scrap, hoping to get an edge. That's when I beat them all at once. Something's coming to this world, and I need to sort this mess into a proper war before it does. So you don't want the scrap? Aye, no, that's mine too. Vale, veamos qué nos dicen los aspirantes a jefes. Really? You ain't heard of Jack Noggin? How about Wazmaka, the big mech? No? Jack Noggin, he's an old weird boy with an head so huge that lightning shoots from his ears. As for Wazmaka, they say he's so smart that he built a tractor beam that stole a moon and threw it into a star just for laughs. You're talking rubbish. Where's Mecca? Yeah, he's clever, but he's scared of his own shadow. Zab Noggin's a tough old orc, but his problem is he's got no craving for a real fight. What's the point in getting that old if you ain't ever fought a grand proper war? Me encantan la manera en la que los orcos, por supuesto, analizan todo. Es sumamente interesante sus prioridades y pues eso, básicamente. Vamos a darle inicio a la misión. Acá dice equipar doctrinas y nuevas doctrinas disponibles que me van a dar. No hay una mierda. Me han engañado. Y bueno, vamos a empezar la misión. Esto dice... A ver... Está cargando... Espera... Dice... El Trepa. Los despojos de la batalla en la fortaleza estelar Helios caen sobre Cyprus Última. Gorguts acompaña a sus muchachos para recuperar tal botín, a sabiendas de que los demás sucesores al trono de Gitstompa harán lo mismo. Como les dije anteriormente, un saludo a todos mis suscriptores, en especial a mi amigo Wilberserk 022 Loquendero, un nombre bastante interesante, y pues eso, a Cybershark, a Suriel Suárez, a ver, a quién más, a Fabio Sánchez, a Kevin AGL y a Kelbisk, así. Muy bien. Espero, mis queridos amigos, que les haya gustado el video de trasfondo que subí. Lo hice con muchísimo cariño para ustedes, aunque, bueno, yo sé que los videos de trasfondo de mi canal tienen muchas más visitas que los gameplays, pero me encanta hacer los gameplays y la paso de reputísima madre. Muy bien.
Comenzamos. Recoge la chatarra caída. Ajá. Mejora tus unidades saqueando la chatarra. Ya veremos qué prosigue. Acaba de caer un pedazo de chatarra por acá. Así que vamos a ir a recogerlo, pero vamos a tener cuidado con los Gretchins. No vaya a ser que mueran. Por cierto, los Gretchins pueden recoger... Interesante. Yo esto no lo sabía. Veamos, entonces... ¡Wow! Los orcos son... lo mejor del mundo, ¿eh? Busca chatarra en la zona, seguimos buscando chatarra, pero no queremos arriesgar a los Gretchins. Ok, por allá también cayó chatarra. Vamos a capturar... este punto. Muy bien, muy bien. Capturamos este punto. Seguimos caminando. Y tenemos extremo cuidado. No vaya a ser, por supuesto, que de repente nos quieran. ¡Miren, miren, miren, orcos! No puede ser, y yo tengo estos coños de su madre solos aquí adelante. Ay, voy a perder una escuadra. Recoge la chatarra, recoge la chatarra. ¡Uf! Muy bien, muy bien. Vamos a construir un punto de escucha acá para ir aumentando nuestros recursos. ¿Qué es esta verga? Vamos, 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 vamos. Acá cayó más chatarra. Vamos a agarrarla. ¿Ya los Gretchins terminaron de construir acá? No, están construyendo. Y ahora tenemos que movernos a aquel sendero. A terminar de... recoger la chatarra que cayó acá. Pero vamos a recoger con estos acribilladores. Esta chatarra, muy bien. Ok, ok, ok. ¿Y esto qué son? Soldados de asalto. Deberíamos construir unos soldados de asalto. Pero vamos a construir antes unos puntos de escucha y vamos a lanzar los soldados de asalto. Todavía no. Vamos a utilizarlos en el momento adecuado. Y nos seguimos. ¿Dónde? ¿Dónde? No, a ver, a ver, a ver. ¿Pero dónde está? Ok, vamos a tirar los soldados de asalto acá. Y que se alejen nuestras tropas de asalto, nuestros acribilladores, y vamos a lanzar para allá a los soldados de asalto para que le hagan un stun a esos malditos que nos están intentando asesinar desde la lejanía. Ok, vamos de maravilla. Y construimos acá un generador de energía mientras seguimos caminando a buscar la chatarra que resta aquí abajo. Ok. Llegan más orcos, llegan más orcos.
Pero esos pobres orcos no van a hacer nada en comparación a nuestros super orcos, que por supuesto son superiores. Vamos a capturar este otro punto. Y nos vamos a poner acá, mientras vemos acá arriba cómo van nuestros recursos, nuestros puntos de escucha están bien. Vamos a movernos hacia abajo, de manera que podamos ir haciendo acopio de fuerzas. Vamos a pedir un generador de requisas y un generador de energía. Los Gretchins están acá arriba. Ok, vamos bien. Dreadnought Orco, muy bien. Y Gorgoots tienen que ir a atacar en ese sitio, muy bien. ¡Uf! Ah, ok, vienen. Vamos a tirar acá una granada. Uf. Subyuga a los chicos de Zapnoggin. Muy bien. Ok, y ahora lo que necesito es tal vez un poco de requisas para construir una cabaña de soldados, unas torres de Wa y comenzar a tomar puntos claves del mapa. Primero que voy a hacer va a ser reparar, vamos a ver. Y con los otros Gretchins vamos a construir. No podemos construir una mierda todavía. Objeto no válido. No puede ser. Ok, supongo entonces que mi destino es atacar a Zapnoggin con las unidades que tengo en estos momentos. Sin embargo, vamos a intentar capturar estos recursos que se encuentran acá y vamos a ver si por casualidad no olvidamos algunos otros en estos puntos, pero no se ve nada olvidado, así que solamente vamos a terminar de agarrar estos recursos e ir a por la base de Zapnoggin. Pero me preocupa muchísimo que este sea el único ejército que tengo. A ver. Wow. Caliente. Vamos a ver. Capturamos este punto y seguimos avanzando hacia acá arriba a ver qué demonios tenemos. Bien. Vamos a poner un generador de requisas y un generador de energía. Parece que acá lo que tenemos, lo que vamos a tener va a ser una buena cantidad de pelea. Así es.
lo primero que va a ir allá va a ser nuestro Gorguts y los soldados de asalto que caigan acá para defender todo lo que puedan. Ok. Uf, se ha liado una buena aquí, como dicen los hermanos españoles. ¿Ah? Se ha liado una buena. Vamos a traer a esta escuadra que se quedó atrás y a unos Gretchins para que puedan curar a mi camión. Dios mío. Una granada va a ser necesaria aquí. Muy, muy necesaria. Ok. Ay. Y vamos a tener que lanzar a la escuadra de asalto hacia acá para ponernos acá cuerpo a cuerpo. Uf. Uy, 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 uy. Reparen. Ay, no puede ser. Métanse. Ok. Ahora vamos a tirarnos un buen combate cuerpo a cuerpo aquí contra estos nobles orcos. ¿De dónde coño de la madre voy a sacar? No hay chatarra por aquí, no. Verga. ¿Qué es esto? Pero no puede ser, están saliendo muchos de todas partes. ¡Salgan, no joda! Sí, ya sé que no hay cambios. Pero la base de Sapnoggin debe estar por aquí en algún lugar. Y la verdad es que no me quedan casi tropas. Así que no sé cómo voy a hacer para resolver esta situación en la que me encuentro. Voy a tener que sacarle los mocos a Oskies. Ahí sí, Sapnoggin yo mismo, sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo se supone que voy a hacer? ¿Cómo se supone que voy a hacer si tengo tan poquitas tropas? Y no puedo construir nada, que es el problema. Si al menos pudiera construir algo, sería genial. Pero el problema es que no puedo. Solamente me queda el camión y me queda Gorguts. Y bueno, con esto no creo que vaya a ser suficiente para matar a estos malditos. Eso. Ok, ¿dónde demonios está Sapnoggin? Pues si tienen toda una base aquí y yo insisto en que tengo muy, pero muy, pero muy poca gente y no sé cómo voy a hacer. A ver. No, no puede ser. Ay, no. Aquí está el hijo de puta de Sapnoggin y nos va a violar. No sé qué demonios vamos a hacer. Ay. No. Necesito más tropas, pero no sé cómo voy a hacer, en serio.
No puede ser, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo coño de la madre voy a hacer para sobrevivir a esto? Lo único que se me ocurre es curar esta mierda. Todo lo que pueda. Eso. Hijos de puta. Ay, no puede ser. Me van a matar. Yo sé que me van a matar, hermano. Ay. Ay, no. No. Ay, me morí. Bueno, ya valí verga, ¿qué más? ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo hice para ganar? Es que yo siempre supe que iba a ganar. Era obvio que iba a ganar. O sea, era obvio que iba a ganar, porque es que yo soy el jugador más profesional de esta puta mierda. Así que, ¿qué esperaban? En serio, que iba a perder, no. Era toda una sorpresa para que se asustaran. Ok, ¿cuál es la cabaña de Akadaka? Aquí está. Y la vamos a poner aquí. Una cabaña de acá te permite producir las unidades orcas como armas pesadas, saqueadores con matamuchos, camiones y petatanques. Ok, ya la estoy construyendo, la cabaña de acá. Ah, no, no la empezó a construir nunca. Así que vamos a ponerla acá. ¡Qué puta suerte! Veamos, vamos a construir más torres. ¡Wow! Por aquí. A ver. Vamos a mejorar este punto. Y este punto. Y este punto. Y con este señor. Con esta escuadra de Gretchins. Vamos a construir. Ok. Vamos a comenzar a mejorar a todos nuestros orcos, tomando toda la chatarra que necesitamos. Y vamos a ver la cabaña de acá, saqueadores, tal vez una escuadra de petatanques, una escuadra de estos y una escuadra de estos. Y para los nobles vamos a agarrar esta basura. Estos son nobles. Sí, estos son nobles. Y para Zapnagin vamos a tomar esta chatarra que está acá.
Que no sé qué mierda hace, pero ya la tomamos por igual. Y a ver, salud del campamento de guerra. Ay, no importa, que vengan. Por favor, no puede ser tan... Ok, son muchísimos. Realmente son muchos. Son una cantidad bastante considerable, ¿eh? A ver, vamos a... construir más camiones, supongo. Lo único que se me ocurre. A ver... ¿qué hace este tipo? Explosión de chatarra, abdomen dispara fragmentos de chatarra en la dirección seleccionada. Esto, ¿no? Y han llegado... ¡a la mierda! ¿Qué hice? Están llegando. Están en todas partes. Se acaba de armar una buena. Se acaba de armar una buena. Vamos a utilizar la habilidad de las torres Wo y vamos a frenar a todos los malditos que podamos. Ok, muy bien, ustedes no van a poder, es obvio que ustedes son inferiores. Oh, Dios mío, pero ¿qué hice? Y vamos a hacer más saqueadores. Y vamos a acercar los camiones. Ok. Vamos bien por los momentos. No, no tenemos nada de lo que preocuparnos. Aunque se están acercando más por acá. Ok, los Storm Boys están bien. Acabamos de derrotar la primera oleada. Pero creo que vamos a necesitar más de estos. Y a ver, ¿alguien necesita más mejoras por aquí? Sí, estos que acaban de salir acá. Vamos a ver. Ey, en serio, las personas que digan que este juego es malo es porque de verdad no lo han jugado, porque es jodidamente divertido y pues eso. Yo no entiendo cómo siguen diciendo que el juego es malo cuando pues... jodidamente divertido. A ver, acabo de mover el micrófono. Taller mecánico. ¿Qué es esto? Pila de armas. Vamos a construir una pila de armas porque lo más probable es que en la pila de armas podamos ponerle mejoras a nuestras escuadras. ¿Dónde está esa segunda oleada? Ya vienen en camino. Ok. A estos los vamos a setear acá. Estos van a ir aquí. A ver, se están acercando. Con este vamos a capturar allá. Okay. Vamos a construir otra torre de Wa por acá. Acá estará bien. Los chicos de Wasmaka están enfurecidos. No me interesa. Más enfurecido estoy yo. Así que traigan lo que tenga que traer, malditos pieles verdes. Ah, verdad que yo también soy un piel verde, lol. Véngase, véngase, vénganse pues. Los estoy esperando. Ok, ok, ok. Se ha armado una buena de nuevo. Vamos a tomar... se me está poniendo lenta la computadora. Vamos a tirar otra vez esta habilidad. Y vamos a echarnos unos cuantos horquillos. Vamos a ver. Un poco por acá, un poco por acá. Sí, señores, sí, señores. No van a poder. Los chicos de Wasmaka no van a poder. Se están trayendo unos camiones también. Así que...
no importa, nosotros somos más poderosos, somos orcos y tenemos la razón porque pegamos más duro. Tengo ganas incluso hasta salir de... Ok. Acá vienen. Creen en vano que van a poder con nosotros, pero nosotros tenemos la razón porque somos más fuertes y lo demás es irrelevante. ¿Qué es eso? Es irrelevante. Pero vamos a darle, vamos a darnos coñazos aquí, no joda. Acá. Que salgan todos. Por acá también nos van a caer. Vamos a utilizar la habilidad de Zap Noggin y no van a tener ninguna oportunidad. Ya van a ver, miren cómo destruyen. Ok, acabamos de inmovilizar ese vehículo. Acá abajo se ha armado una buena. Vamos a utilizar la habilidad de Gorguts. Pasamos a Zap Noggin. Ok, no sé qué es esto, pero vamos a utilizar esto de acá y lo vamos a proyectar hacia esta área para causar un daño considerable. Muy bien. Y vamos a seguir atacando donde está la escuadra de nobles. Es posible que la hayan eliminado. Sí, creo que de hecho murió. Y vamos a lanzar a Gorguts para acá. Por acá nos están dando una lluvia de plomo, pero no importa porque vamos a hacer que los Storm Boys, los soldados de asalto, salten, valga la redundancia, y tengan que asesinar a quien tengan que asesinar. Muy bien. Mientras tanto, vamos reparando nuestra fortaleza. Ok. Ok, vamos a estar preparados para la próxima oleada. Y de acá vamos a sacar unos nobles. Ok. Y nos vamos a acercar a pedir. Nadie tiene que... No, nadie por acá. Oh, ¿qué ha pasado? Ok. Gorguts tiene que tomar otra vez los recursos. La chatarra. Nuestros Gretchins están haciendo un excelente trabajo. Vamos a seleccionar todas las unidades. Las agrupamos en uno. Y vamos entonces a acercarnos acá para pedir unos refuerzos. Y a estos señores nobles les vamos a poner más fuertes. Acá viene otra oleada, esperemos que sea la última. Ajá. Muy bien. Y vamos a esperarlos allí afuera. ¿Dónde están los Gretchins? Los Gretchins se quedan acá adentro. A ver. Ay, váyanse a la mierda, hijos de puta. Tenemos otra escuadra de nobles. Esperemos que ya esto sea lo último. Vamos a tomar a estos que están acá a que defiendan. Y a estos que están acá a que defiendan. Vamos, vaya. ¿Dónde están los Storm Boys? Vamos a tirar una... ¿Qué? Ok, un suicida por acá, un kamikaze, muy bien. Ok. Bien. Estamos defendiendo de maravilla. Hasta ahora vamos sin problemas. Pero están llegando cada vez más y más y más y más orcos. Es momento de que el buen Zap Noggin utilice acá su habilidad. Y vamos a utilizar las habilidades de las Torres Wall. De manera de que podamos causar todo el daño que podamos. Muy bien. Perfecto.
Perdimos a Zapnagin. Nos están atacando demasiado fuerte. Vamos a tener que sacar más unidades de emergencia porque esto está escalando a otro nivel. Vamos a subir para acá y vamos a hacer que los nobles ataquen aquí. Ok, ok, que provoquen. Es una habilidad para provocar. Mientras que nuestro amigo Gorguts va haciendo un poco de labor por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Saqueadores con matamuchos por aquí. Dale Gorguts, que tú puedes con ese Dreadnought. Yo sé que sí, la puta madre, yo lo sabía. Ahora vamos para allá. Ok, ok, ok. Vamos a acercarnos. Ok. Vamos a que estos homosexuales pidan un poco. Vamos a alejar a Gorguts de allí y que estos tipos pidan un poco de chatarra para mejorarse. Acá han salido más escuadras. Acá tenemos más, 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 más y más. Creo que Gorguts va a necesitar un poco de chatarra o va a terminar cayendo. Ok, ok. No cae, no ha caído, no ha caído. Les estamos haciendo frente. We are holding, estamos aguantando. Ok, ok. Falta por acá abajo. Vamos a darles caña allá abajo. Lo peor que puede pasar es que se echen a Gorguts, pero ya la verdad es que me da igual. Ok. Ok, a ver, a ver, a ver. Y que estos bastardos vayan causando un poco de daño por acá. Vamos a retroceder este noble, esta escuadra de nobles. Ajá, ajá, ajá. Si me lanzan otra oleada, voy a valer verga. Solamente falta este maldito bastardo que está aquí. Vamos a hacer ahora unos petatanques. Ay, Dios mío. Uf. Ok, ok, ok. Subyuga a los chicos de Wasmaka. Ok. Yo creo que deben estar por acá. Encuentra la base de Wasmaka. Ok, estos tankbusters necesito que se mejoren. A ver. Ok, ya tenemos listos los Storm Boys. A ver, potencia de la señal de miralejos. Ok. Vamos a movernos. A ver. Me preocupa mucho dónde puede estar Zapnagin y el hecho de tener que dejar mi base sin muchos orcos vigilando. Así que vamos a ir pidiendo algunos. Y seguimos diciendo que esta es la escuadra 1. Yo creo que deben estar por acá. Así que vamos a ir moviéndonos. Ok, vamos a necesitar más unidades. Unos petatanques. Eso. ¿A dónde se están moviendo? Vamos a ir moviéndonos para acá. Porque tengo la ligera sensación de que están... Ok, me están atacando acá.
Ok, vamos a tumbar esa torre. Acá tenemos unos orcos que se la quieren tirar de loquillos y no van a poder. Ok, vamos avanzando de puta madre. Buscando más orcos enemigos de Wazmaka a los que podamos matar. Pero es obvio que deben estar metidos para acá abajo. A ver. Mientras tanto, en la base vamos a ir... ¿Qué hace Gorguts aquí? Si Gorguts tiene que estar al frente. A ver. Tenemos que seguir creando unas unidades en la base. Ok. Necesitamos más de estos. Lo asignamos, tenemos que decir entonces que Gorguts también es parte de la primera escuadra. Vamos bajando, que ya pronto los vamos a encontrar. Ok. A ver. Pero claro que es caliente, si este es el camino. Que no hay cambios, pero si todo va mejor. Caliente, muy bien. Ese maldito bastardo debe estar por aquí metido en algún sitio. De hecho, su base está acá. Vamos a tumbar esa torre de Wa. Vamos a tumbarla. Eso no va a durar mucho tiempo en pie. Ok. ¿Dónde coño de la madre está metido Wazmaka? Debe estar aquí, obviamente. Pero primero le vamos a volver cebillo su base. Ok, y mientras le destruimos la base, vamos a pedir otros refuercillos para que caigan desde arriba. Sí. Ay, por favor, es obvio que están aquí.
Aquí se va a armar una buena. Vamos a darle, hijos de puta. Pero bájate, huevón. Pero ¿por qué Gorguts no se baja de allí, la puta madre? Muy bien. A seguir bajando. Esto va a ser una lucha medianamente larga. Ya voy a ir por ti, maldito bastardo. Ah. Sufre, sufre. Tanques, saqueadores. Vamos a necesitar más acribilladores porque si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Ay, no puede ser. Necesito daño a distancia y no tengo casi nadie que haga daño a distancia. Así que lo único que puedo hacer realmente es ir peinando la zona con estas tropas hasta que puedan llegar las que hagan más daño a distancia, ¿correcto? Sí, vamos a ir moviéndonos mientras vemos cómo le va al pobre Gorguts. Ay, odio estos malditos orcos, en serio, son insoportables. Como si no se quisieran morir nunca. Ok, otra torre wall aquí. Aquí, a ver, y vamos a aumentar aquí los recursos. Muévanse, muévanse, muévanse. Muy bien, más recursos. Justo lo que necesitamos. A ver, unos por acá y otros por aquí.
Y seguimos enviando tropas a la parte inferior para matar al maldito. Ay, no puede ser. Muy bien, llegaron los Storm Boys, ya están listos. Ay, no puede ser. Esto va a ser demasiado molesto, en serio. Voy a necesitar una horda gigantesca para acabar con Wasmaka. Pero si miren, no le hago nada. Es imposible, no le hago nada, güey. O sea, más injusto imposible. Pues les voy a tumbar esta mierda. Voy a hacer una puta armada de camiones, ya van a ver. No importa, ya van a ver lo que les va a venir. Malditos bastardos. Sí. Vénganse para acá, vénganse. ¡Dios mío! Jugar esta mierda en difícil es horrible. Es literalmente excesivamente difícil. Esta verga solamente se me ocurre a mí por huevón. ¿Qué más voy a hacer? Terminar de pasar esto y subir un gameplay de 3 horas que nadie va a ver. Qué asco. Puto juego desbalanceado. Terminara de llegar rápido el mamahuevo de Gorguts y yo pudiese terminar rápido esta puta mierda tal vez. Cierto, yo mandé a hacer el puto arsenal. ¿Dónde habrá quedado? No hay arsenal. Así. Como si no hubiese hecho el arsenal, ¿así? Ah, no, aquí está. Vamos a ver. Refuerzo para los camiones. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Y bueno. Building a war truck.
Ya van a ver, hijos de puta. Les van a caer tantos camiones en su vida que no van a tener dónde esconderse para la cantidad de plomo que les va a caer. ¿Esta mierda qué hace? Creo que ya con esto, en teoría. En teoría, no me hagan caso, pudiese llegar a algo en concreto. Quizás me mandan a la mierda de nuevo. Que este es un juego loco donde un hijo de puta te termina ganando como si nada estuviera pasando. ¡Asco! Te vas a ir a la reputa mierda, grandísimo hijo de puta. No va a haber nadie que te salve, maldito. Toma granadas por el culo, toma. Vamos a ver qué vas a hacer ahora con este ejército de camiones que saqué. Vamos a ver. No me interesa que me vayas a traer una maldita horda de orcos, porque ya yo tengo una horda de camiones aquí. ¿Sabes qué? Voy a seguir haciendo esta puta mierda. Voy a hacer más camiones en mi maldita base, porque esta no la vas a ganar. Te vas a morir, grandísimo hijo de la grandísima puta. Muérete, coño de tu madre. Homosexual. Ahora te vas a unir a mi puta horda de orcos y te vas a comer mierda. Joda. Si estuvieran viendo que le estoy sacando al dedo a la pantalla en este momento. Hijos de puta. Crápulas, escorias, malvivientes, infelices, bastardos. Qué bueno que te maté. No joda. Debo llevar como 2 horas jugando esta mierda y nadie va a ver el puto video, pero no importa. A ver. Oh, it's no beauty contest. Such a gobs. You two work for me now. Yeah. You're the boss now. But are you ever gonna tell us why you went to all that trouble? Right, the big prize.
You think a clever orc like me signed up with a dunce like Gitstomper just for laughs? Now, before I came here, I scored a load of secrets in this dump called Karat. One of them secrets is the thing that the Yumis and the Elders are fighting on this world for. What are you talking about? Spit it out! The planet Acheron. Okay. Okay. Vamos a ver qué me van a dar. Denme buenos puntos. Eso. Hagan feliz al tío Marco. Háganlo. Oh, sí, qué rico. Gorguts, como siempre, subiendo niveles. Veamos. Bloquear, muy bien. Y ahora vamos a ver el mapa de la campaña. Como siempre, ya saben lo que prosigue. Ahora vamos a jugar con los Eldars, pero esto será en el próximo video. Como siempre, mis queridos compañeros, si este video fue de su total agrado, por favor no olviden suscribirte, comentar, darle like, comentar y más comentar. A mí lo que me hace feliz son los comentarios. Espero, como siempre, que estén pasándola de maravilla, sean felices, les mando un abrazo, los quiero un montón y sigan pasándola de reputísima madre en el canal. Recuerda que también subo trasfondo, hace tiempo subí unas historias de terror, hay muchas cosas aquí que ver. Por favor, dales la vuelta. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión.